Del Sirio Pascual que significa Cristo resucitado. Por eso se va a la luz de Cristo en el Sirio Pascual, ¿ok? Reciba la luz de Cristo. Reciban la luz de Cristo. Amén. La mantienen encendida y la mantienen en alto, por favor, en alto. Si la pueden agarrar los papás y padrinos, mucho mejor. Papás y padrinos, agarren la mujer, porque el compromiso es de ustedes, el compromiso es de ustedes. Les digo tres veces, reciban la luz de Cristo, ustedes tres veces responden amén, ¿ok? A cada vez responden amén. Papás y padrinos, reciban la luz de Cristo. Amén. Papás y padrinos, reciban la luz de Cristo. Amén. Papás y padrinos, reciban la luz de Cristo. Amén. A ustedes, papás y padrinos, se les confía el cuidado de alimentar esta luz, a fin de que estos niños que han sido mirados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz. Y perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, les concedió su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para la más y gloria de Dios Padre. Queridos hermanos, estos niños que han renacido por el bautismo, que se llaman y son hijos de Dios, un día recibirán por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo, se acercarán al altar del Señor, participarán en la mesa de sacrificio, y lo invocarán a Dios como Padre en medio de su iglesia. Ahora nosotros, en nombre de estos niños, que ya han sido y son hijos de Dios, por el Espíritu de adopción que todos hemos recibido en el sacramento del bautismo, oremos juntos con este cirio encendido, así como Cristo nos enseñó a todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Invoquemos también a nuestro Señor, a la Virgen María, para que ella proteja a estos niños con su manto maternal. Todos, Dios te salve María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quieren mantener la luz encendida o apagada? Encendida. Encendida, ¿verdad? Sí. Entonces, si la quieren mantener encendida, vengan a la misa cada 8 días, ¿ok? Vengan a la Santa Misa cada 8 días. Y si no, ese cirio estará más apagado que, ¿ok? Ese cirio no es para que lo tiren a la basura, ese cirio es para que lo prendan en ese altar bonito que ustedes tienen en el hogar, y ese cirio hasta que se termine, ¿ok? Porque ese cirio está consagrado, y más ahorita que vamos a rezar el agua bendita, entonces ese cirio no es para que lo tiren a la basura, sino lo prenden en sus hogares hasta que se acabe, ¿ok? En el altar que ustedes le tienen a la Virgen María o al santo de devoción. Con mucho cuidado, lógicamente, que no se prenda la casa y después le echen la culpa al padre Orlando, ¿ok? Entonces, con mucho cuidado. ¿Ya lo pueden apagar, por favor? ¿Ya lo apagan? Ahora levante la mano las mamás. Vamos a hacer la bendición de las mamás. Levante la mano las mamás. Bendición de las mamás. El Señor Dios Todopoderoso, que por su Hijo nació en la Santísima Virgen María, alegra a las mamás cristianas con la esperanza de la vida eterna que ha hecho brillar sobre sus hijos. Las bendiga a ustedes, queridas mamás, mamás de estos niños, que se sientan agradecidas por haberlos recibido, para que permanezcan siempre con ellos y continúa acción de gracias por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora levanten la mano los papás. Los papás. Bendición de los papás. El Señor Dios Todopoderoso, que nos ha dado la vida eterna y la celestial, bendiga a ustedes, queridos papás, papás de estos niños, para que juntamente con sus esposas sean los primeros que de palabra y de obra den testimonio de la fe ante estos ahijados, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Ahora levante la mano los padrinos y madrinas, padrinos y madrinas. Bendición de los padrinos y madrinas. El Señor Dios Todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua del Espíritu Santo, bendiga también abundantemente a ustedes, padrinos y madrinas,
para que siempre en todas partes sean miembros vivos de su pueblo, sean testimonio vivo de fe para estos ahijados. Por nuestro Señor Jesucristo, vivo, quien contigo reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Agradecidos por el sacramento del bautismo que estos niños han recibido en el día de hoy, digamos en alta voz, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Permítanme más un fuerte aplauso a estos niños hoy en su bautismo. Ahora, antes de la bendición final, voy a bendecir los elementos religiosos propios del bautismo, lo que han traído, se están quietitos ahí en su puesto, y yo paso rociando el agua por todos lados, ¿ok? Sencillamente los tienen ahí, ya ahí en sus puestos, no se vayan a mover, sino ahí se quedan quietitos. Padre Santo, en ti creemos, nos movemos y insistimos. Gracias por el bautismo de estos niños. Tú dijiste dejar que los niños vengan a mí, que quienes son como de ellos el reino de los cielos. Bendice, santifica a estos niños, bendice, santifica a todas estas personas, papás, padrinos, todos los presentes. Haz, Señor Jesús, que cada día nos acerquemos más a ti. Ahora te pedimos, Señor Jesús, para que bendigas y santifiques cada uno de estos elementos religiosos propios del sacramento del bautismo. Haz, Señor Jesús, que a través de esta religiosidad popular nos acerquemos más especialmente a la Sagrada Eucaristía y a los sacramentos. Así que una foto, por favor, niños.